nacido joven, pero entre todos vosotros, entrevistador, y tengo el placer de entrevistarle. Miguel, buenos días. Buenos días. Lo primero, encantado de conocerte. Igualmente. Eres un libro abierto, aparte de tu libro. Háblame un poco de tu libro, Miguel. Bueno, no soy un libro abierto, escribo libros de vez en cuando. Ahora he escrito uno que se llama Una vida de entrevistas, que son las entrevistas que yo considero más interesantes de todas las que hice en mis 30 años en el diario AS. Son las entrevistas internacionales y con algún español, por ejemplo Guillermo Timonel. Oye, Miguel, cuéntame de algún entrevistado, porque veo ahí a Cassius Clay, veo a gente famosísima de aquella, ¿no? Maradona. Sí, yo tuve la suerte de caer en un periódico que apoyaba este tipo de periodismo, que ya no existe, porque ahora Internet, el móvil, el WhatsApp, el Facebook, todo esto ha terminado con el periodismo que yo hacía, de bolsa al hombro, billete de avión, cepillo de dientes y mundo adelante. Sí, sí, ¿cómo era? ¿No era difícil lograr entrevistar a toda esta gente? Porque yo sí que me infiltro. Yo a veces me infiltro, ya me conoce mucha gente, me dejan pasar, pero la mayoría de mis veces tengo bastante rechazo. La verdad que sí, que era muy difícil, pero también era un trabajo muy amable, porque ya eran viejas glorias. En activo entrevisté a Cassius Clay en Múnich, y fue muy difícil conseguir la entrevista. También fue muy difícil conseguir la entrevista en exclusiva con Maradona en vísperas de un Nápoles-Real Madrid. Pero esto es cuestión de suerte y saber manejarte en el momento y en las circunstancias. Pero las viejas glorias son muy agradecidas, y para mí, yo no me gustaba entrevistar a los que estaban en activo, porque siempre dicen lo mismo. Mientras que la vieja gloria te cuenta sus experiencias, la manera que llegó, sus vivencias, y esto siempre para el periodista es muy interesante. Bueno, yo soy informador, no soy periodista, pero siempre me gustó la información. Estoy haciendo una formación independiente, entonces voy tanto al famoso político, yo entrevisté a Luis del Olmo, entrevisté a Pedro Duque, el astronauta, al presidente de aquí, de la Comunidad Balear, voy a ellos, les entro en una charla cordial y amena, y no me meto en política ni nada, pero quiero informarle. Pero también voy a ese deportista que no es nada, que promete mucho, que quiere contar algo, y también vengo a esta vieja gloria, que me encanta lo que me cuentan, lo que tú dices, sus vivencias, cómo empezaron. Por ejemplo, me has hablado, y son palabras mayores, de Luis del Olmo. Luis del Olmo, como Matías Prats, padre, son irrepetibles, son dos monstruos de la radio que no se volverán a dar. Luis del Olmo siempre ha sido el gran ídolo mío como periodista, por su sensatez, por su manera de preguntar, por tantos años al pie del cañón, que esto también es complicado. Es decir, que te alabo el gusto, sí, cuando te refieres a Luis del Olmo. Yo a Iñaki Gabilondo, a Juan Garzón, entrevisté a mucha gente, pero les entro así, con naturalidad, le digo quién soy y lo que hago, y siempre tienen unas palabras que me gusta. Y lo tengo todo grabado, y cuéntame algo más. No quiero hablar de mí, quiero hablar de ti. Es que no eres un libro cerrado, pero ábrete un poquitín más. No, ¿cuál mira, fue la más difícil que hiciste, la entrevista? La más difícil fue a Jesse Owens, que lo encontré ya en el lecho de muerte, porque de hecho 20 días después falleció desahuciado por los médicos, y me dijo una cosa que tuvo poca trascendencia, pero para mí la tiene, porque es desmontar una mentira repetida millones de veces. Y es que me contó Jesse Owens que él jamás vio en persona a Hitler. Sabía dónde estaba en el estadio por los murmullos, pero no lo tuvo nunca cerca, en contra de lo que siempre se ha dicho, que Hitler le dio la espalda para no darle la mano. Sí.
esta es una de las entrevistas que a mí más me ha llenado, porque si tengo una cosa como periodista es que he podido cumplir mis sueños de infancia. Yo leía sobre Jesse Owens y creía que era un dios. Y luego verle y tratarle y que me firmara su último autógrafo en su lecho de muerte en Phoenix, en Arizona, su mujer Ruth, que tuvo un comportamiento fantástico conmigo. Eso es lo que son las vivencias que me llevaré yo a la tumba y que están expresadas en este libro, Una vida de entrevistas. Oye, y la entrevistas, el empezar, ¿no fue algo difícil? Porque te digo que a mí me cuesta mucho, pero claro, si tú vas con referencia de un periódico, de algo, pues es más fácil entrar. Claro. Pero yo me...